Les presento la playa de Pehuenco. Qué buen sonido. ¿Qué les parece subir la persiana una mañana ahí y encontrarse con esta vista? Espectacular las vistas que tenemos. Hoy, esa que viene ahí va a conocer el mar. Hoy vamos a ir a conocer Pehuenco. Pero hoy vamos toda la familia entera, los cuatro. Dalfi, dale, subí, subí. Hop. Vamos, vamos arriba de nuevo. Esa. Ahora sí, llegamos a Pehuenco y arriba de esta duna, del otro lado ya tenemos la playa y mi perra está entrando en contacto por primera vez con la arena. Y antes de que alguno pregunte, no, todavía no me operé, ya casi pasaron 2 meses y bueno, me recuperé bastante bien. Después voy a escribir acá en el video si me operé o no a esta altura. Si no lo hice, lo tendría que hacer en relativamente poco tiempo, pero bueno. Igual voy caminando tranquilo, no va a ser cosa que una pequeña mala pisada me joda más todavía. Pero andamos bien. Oh. No es nieve, pero la arena te entierra igual, ¿eh? Ahí estamos. Vamos acá, Delfi, que hay un poquito de sol por lo menos. Ya son casi las 4 de la tarde, pero las 4 de la tarde en invierno significa que ya empieza a bajar la temperatura. Ah, pero hoy es un muy lindo día de invierno realmente. Ha habido días más fríos, pero hoy nada que ver. Está bastante soportable. Che, ahí se me escapó, no la puedo agarrar tanto tiempo. Agárrala. ¿Se acuerdan que yo el año pasado hice un video de así es Montehermoso en invierno? Bueno, este va a ser el mismo video, pero cómo es Pehuenco en invierno, para aquellos que por ahí le interesen ver cómo es La Paz, del balneario más tranquilo de la provincia de Buenos Aires, a solo 80 kilómetros de mi ciudad, Bahía Blanca. Creo que voy a hablar bastante acá porque tiene toda la pinta que hay bastante viento. ¡Oh! Tenemos también marea alta en este momento. Hay muy poca playa, ahí les voy a mostrar. En principio, todo lo que tienen que saber de Pehuenco es un balneario muy tranquilo, mucho más pequeño incluso que Montehermoso. Deben habitar unas 1000 personas fijas quizás. Ahora lo vamos a corroborar el dato, se los voy a escribir por acá. Y bueno, muy cercano a sus playas tienen también una zona de pisadas, de rastros fósiles, que la verdad, les juro, yo como bahiense no he ido nunca, y eso que estoy acá nomás. De hecho, acá a Pehuenco vine muy pocas veces. Pero por ahora, les presento la playa de Pehuenco. ¡Oh!
Qué buen sonido. ¿Cómo es el contacto de Delfina con el mar por primera vez? ¿Te gusta? Se asusta con la ola, ¿no? Y acá parece que hay como un pequeño canalcito porque baja bastante rápido la playa. Y fíjense cómo retroceden las olas. Bastante alto el nivel, ¿eh? Tenemos marea alta, fíjense. Este sonido sé que no necesita reemplazo por música. Así que acá tienen la tranquilidad de Pehuenco. De hecho hay bastante gente en varias de las bajadas, se puede ver algunos tomando mate, que es lo que vamos a hacer y que no hice todavía. No hay tanto viento, yo pensé que iba a estar peor, así que esto es lo que me permite también a mí hablar, interactuar un poco con ustedes. El tema acá de las dunas grandes hasta el borde, desconozco si estuvieron siempre así o si ha sido la erosión de la playa continuamente, desconozco, no sabría decirle si esto siempre fue así, porque literal, acá en verano yo creo que la última vez que habré venido, 10, 15 años, no, ni recuerdo. Por eso es que me hacía mucha ilusión venir una escapada, aunque sea un par de horas, un domingo que está bastante agradable comparado al resto de los días que venimos teniendo. Las manos empiezan a congelar. Les voy a tirar un datito de color, y es que si vas por la orilla siguiendo todo el camino de la playa desde Pehuenco a Monte Hermoso hay unos 20 kilómetros más o menos, la verdad que no sé exactamente cuánto, pero en épocas de primavera mucha gente hacía este recorrido justamente para ir a buscar la joda que había en primavera en Monte Hermoso. También se aplica para verano y todo eso. Imagínense caminando todo esto, créanme que la juventud, la adolescencia, hacía que muchos se mandaran hasta allá. No lo hablo por mí, pero conozco muchos casos, y si hay algún bahiense viendo esto, sabe de lo que estoy hablando. Vamos, pierna, tranqui. Si vamos despacio no pasa nada. Y por acá salimos a la calle principal que bordea toda la playa. Pero que no se ve la playa justamente porque tenés que pasar aquella duna, médano, como prefieran llamarlo. Miren, esta es la calle principal, que es Boulevard, que bueno, de allá está la entrada. Lo primero que nos encontramos, acceso a la playa. Está cerrado esto. Debe ser un local tipo para tomar algo a la noche, algo por el estilo. Y de forma bastante natural tenemos exclusivo camino peatonal para tener otras bajadas hacia el lado derecho respecto a donde venimos. Toda la parte que estuvimos recién es el sector izquierdo y acá vamos más hacia el oeste. Vamos a aprovechar. ¿Qué es lo que generalmente no puede faltar en mis videos? Y sí, unos mate. Dale que se nos va a ir el sol en una hora y no vamos a tomar ni un mate. Un dato más que les puedo aportar ahora que iba observando.
Pehuenco no tiene grandes edificios, es todo muy tranquilo, todo estilo barrio residencial. De hecho, me recuerda mucho al barrio Las Dunas en Montehermoso, que se los mostré bastante en el video del año pasado. Voy a dejar al final de este video para que chusmeen el video que se llama Así es Montehermoso durante el invierno. Bueno, esta es la versión de Pehuen. Tranquilidad absoluta. La calle principal también tiene los negocios necesarios, pero no esperen encontrar una gran peatonal y todo eso. Aunque aún así les puedo asegurar, miren qué vista. Me estaba distrayendo viendo esto. Es espectacular las vistas que tenemos. Bueno, y eso, les digo, acá tienen más cabañas, todo eso para venir y pasar varios días en tranquilidad durante el verano, invierno incluso. Así que esto es ideal para que viene más a turistear con la familia y eso. Sumamente recomendable. Por eso me gusta visitar estos lugares en invierno, para ver durante la época del año menos transcurrida, ¿no? Cuando ves cómo es este pueblo realmente. Esta pregunta no la pienso responder yo, pero lo van a responder quienes vean este video. Si es que alguien responde. ¿Qué les parece subir la persiana una mañana ahí y encontrarse con esta vista? No hace falta responder nada. Delfina, no te metas en mi grabación. Ahí se vienen los mates. Dale que en 5 minutos ya hay sombra a esa altura. Hay que aprovechar al máximo. Delfina, no, ey, ey. No, boluda. No se toma agua. Cinco y media, miren cómo se nota que ya empezó a bajar la marea. Empiezan a destaparse algunas piedras. Las olas son más suaves, menos ruido. Yo sabía que ese animal tenía energía. Bueno, vamos a ir levantando campamento. Fue un ratito, pero estuvo muy lindo respirar un poco de aire de mar. Adiós playa. Nos veremos en un par de meses cuando las temperaturas sean más agradables. Tiene banquito y todo, mirá. ¿Y te gustó la playa vos? Muy alterada. Y último parate de este paseo por Pehuenco es el Bosque Encantado. Así como el que había en Miramar. Aquel que estuvimos en el verano hace un año y medio, acá tiene el suyo. Vamos a ver qué se puede ver. Y algo que me encanta, ahora estoy grabando con el celular, es el tamaño de la luna y lo brillante que está a esta altura del día. Espero que con este busito alcance, porque no agarré la campera de canelón, ni mucho menos me puse guantes. El único sonido que se escucha es del mar, que está bastante lejos desde acá. Y bueno, clásico, todos los pájaros que hay por acá arriba.
Y de seguro más lindo en verano, porque hay bastante sombra y seguramente podés venir acá también. No sé si se podrá acampar, tiene toda la pinta que no, pero para pasar un rato la tarde, de seguro que está muy bueno. Miren qué atardecer. No sé si se notará tanto como lo ven mis ojos, pero es muy lindo y la tranquilidad absoluta. Creo que este es el mejor lugar ya para ir cerrando este breve vlog, pero sigo trayendo material para el canal como se puede y eso está bastante bueno. Conocimos lo que es Pehuenco en invierno. Seguramente habré dejado mucha información que a la gente le gustaría saber. Si quieren preguntar algo, déjenme en los comentarios si es que lo sé. Sin chamullarles demasiado, les voy a responder sin problema. Así que, me despido en el bosque encantado de Pehuenco. No pudimos ir a las huellas fósiles que están no muy lejos de acá, pero no dejan ir con animales y bueno, no la íbamos a dejar subida en el auto a esta sola porque se puede comer un asiento, andá a saber. Pero bien, vamos caminando y regresando al auto. Ya está atardeciendo, son las 6 y algo de la tarde y no hay mucha más luz que quede para que podamos seguir andando. Me despido, hasta la próxima. Chau, chau.